Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en la transmisión de Labs de Química. Vamos a comenzar con una nueva guía, que es la guía de la UAP. Estábamos a punto de terminar una guía que era la de ingreso para un examen muestra de la UNAM y vamos a terminar ese examen muestra y continuamos con el de la UAP. Espero que me ayuden a compartir esa transmisión para llegar a más personas y más personas puedan estudiar y prepararse bien para sus exámenes de admisión. Hay instituciones que ya han comenzado, ya ha comenzado la UNAM, la UAM, ya han comenzado con sus procesos de admisión. Todavía quedan más universidades que van a hacer su proceso hasta el mes de junio. Así que en estas instituciones todavía tenemos tiempo para prepararnos y preparar un buen examen de ingreso. Y una de ellas es la UAP. Así que vamos a comenzar con su guía de estudio, la guía pública que ellos tienen para entrenarnos en cómo es un examen de ingreso universitario. Quiero recordarles que tengo un curso que comienza el día de mañana. De hecho, mañana comienzan dos cursos. Uno denominado Dominar la Química, que es enfocado a todo el contenido de química de nivel medio, todos los conceptos que abarca química en medio superior, como es propiedades del agua, mezclas, ácidos bases, la tabla periódica y unas cuantas bases de química orgánica. También, como mañana comenzaremos con un curso de química de secundaria, que está enfocado en ese bloque educativo, y lo bonito de este curso es que se complementa con experimentos caseros. Ambos cursos son en línea, son sincrónicos, quiere decir que se ven en vivo y se hacen en un grupo privado. Después de esto, ya vamos a continuar. ¿Ok? Y la primera pregunta que tenemos de esta guía, de este examen tipo de la UNAM, que nos quedó pendiente de terminar, es esto. ¿Cuál es la opción que representa al... Gracias por gracias por el mensajito. ¿Cuál es la opción que representa la reacción entre dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico? ¿Ok? Entonces, este es un problema que tenemos que saber dos cosas. Reacciones químicas. Y tenemos que saber un poco de nomenclatura inorgánica para entender qué es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo dos reactivos, dióxido de carbono y agua. Hay que escribirlos correctamente. El primero sería dióxido de carbono y agua. Vamos a poner aquí. ¿Se ve bien? Sí. La fórmula química del agua. Denme un momento. Tengo una ventana abierta y es el reflejo que se ve aquí. Déjenla cierro, a ver si eso evita que se vea tan charón, tan brilloso ahí. Ahí está. Espero que con esto se vea menos brilloso. No sé si se sigue viendo brilloso el agua. Y vamos a poner la fórmula química que corresponde al dióxido de carbono. Este es un compuesto del tipo que le vamos a llamar no un óxido no metálico. El óxido, vaya pues, es el oxígeno y el elemento no metálico es el carbono. Pertenece a la parte de la tabla de los no metales y el agua. La respuesta nos dice que van a reaccionar y van a formar ácido carbónico. Hay varias series de reacciones con agua y una de las reacciones con agua nos indica que el agua, al juntarse, ponerse en contacto con un óxido no metálico, nos va a formar un ácido. En este caso, el ácido, aquí le voy a poner HAC, que representa una abreviatura de ácido. El ácido que se va a formar es el ácido carbónico. La fórmula del ácido carbónico es la siguiente. El anión carbonato y dos átomos de oxígeno, el anión carbonato y dos cationes hidrógeno. Vamos a ver dentro de las opciones quién es esa respuesta. La respuesta correcta sería la C,
dióxido de carbono, que sería el primer reactivo, agua, el segundo reactivo, y el producto es ácido carbónico. Vamos a examinar por qué no puede ser la B. La B no puede ser porque aquí nos dice el agua reacciona con monóxido de carbono. Por eso no puede ser la B. La A es agua, monóxido de carbono, y la fórmula que representa el ácido carbónico está mal escrita. La D no puede ser porque si es agua con monóxido de carbono, no corresponde a la cantidad de moles que se pueden formar. Voy a escribir la B. La B está señalando primero al agua, después enuncia al dióxido de carbono. Hasta ahí está bien. El problema radica cuando nos pone la fórmula química que corresponde al ácido carbónico y le pone el número 2. Aquí, lo voy a poner en otro color. Aquí le ponen el número 2. Aquí nos indicaría que es un mol de agua, reacciona con un mol de monóxido de carbono y da por resultado 2 moles de ácido carbónico. Y vamos a ver que no coinciden la cantidad de elementos. Si ponemos hidrógeno, carbono y oxígeno, que son los elementos que conforman esta reacción, vamos a ver que no están en la misma cantidad. Este es un índice, me indica que aquí hay en reactivos 4 hidrógenos. Este oxígeno más 2 oxígenos que tiene el dióxido de carbono, hay 3 y hay un carbono. En el producto que se forma si es ácido carbónico, como podemos ver en la ecuación de arriba. Pero por ver los coeficientes vamos a ver que no coinciden los números. Este número 2 del coeficiente por el número 2 que tiene el ácido carbónico es el número 4. Disculpen la luz que está dando, es que, a ver, vamos a ver si puede mejorar. No, lo que pasa es que cambiaron la iluminación aquí donde estamos transmitiendo y nos está dando ese reflejo excesivo. 2 por 2 son 4 y 2 por un carbono me da 2 carbonos. Aquí 2 por 3 son 6. Vemos que no es la misma cantidad de reactivos como productos que se están formando. La forma en que coincidieran sería que aquí hubiera un número 2 para que ya fuera inicialmente aquí habían 2, me equivoqué a la hora de escribir. Si ponemos aquí sería 2 por 2, ahora sí sería 4 y carbonos tendría que haber 2 para que aquí ya hubiera 2 carbonos y los oxígenos fueran 2 por 2, 4 y 2 ya fueran 6. Así que la última ecuación sí describe el proceso de formación de ácido carbónico, pero no está balanceado. Así que la única respuesta correcta es la respuesta C. Muy bien, ya tenemos este ejercicio. Déjenlo, pongo otra forma. No, déjenme ver cómo puedo hacer que se vea bien. Ok, vamos a hacer el que sigue. Y dice, una proteína está formada por, esos son principios de bioquímica. Bioquímica es la, vaya pues, como un hijito que tiene la química para explicar los procesos biológicos. Las proteínas tienen una formación muy particular. Vamos a ver qué dice ahí. Las respuestas, un polímero de glúcidos. La otra es una cadena de aminoácidos. El siguiente es un conjunto de triglicéridos. Y la D, una serie de enzimas. La respuesta correcta es la B. Las proteínas se forman a partir de una cadena de aminoácidos. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos este dibujito donde vemos como espirales. Esa espiral nos indica que se está formando una cadena de aminoácidos. Las cadenas de aminoácidos, una vez que se hacen hilito, pueden torcerse y formar lo que le llamamos la estructura secundaria de la proteína. Una vez que tenemos un hilo,
Voy a agarrar este. Este es un cable. No sé si se alcance a ver bien, pero está torcido en sí mismo. Esto correspondería a una estructura secundaria de proteína. Lo tercero sería que lo empezáramos a retorcer sobre sí mismo. Esta sería la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria sería que revolviéramos todo esto. Esto se asemejaría a una proteína de cuarto orden. No muy tarde, es la segunda pregunta, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Así que, de todo este relajo, si lo empezamos a desenmarañar, esta ya sería la cuarta estructura, la estructura cuaternaria, esta sería la estructura terciaria, esta sería la estructura secundaria, y si esta extensión todavía la separo más, sería la cadena de aminoácidos. Así que, la respuesta es la B. Las proteínas se forman por cadenas de aminoácidos. Hola, un gusto verte por acá. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver ahora esta pregunta. A partir de los siguientes valores de entalpía, ¿cuál es la reacción exotérmica que desprendió mayor cantidad de energía? Vamos a ver un poco de termoquímica. La termoquímica es la parte de la termodinámica donde vamos a estudiar la transferencia de calor. Tenemos cuatro reacciones. Bueno, cuatro productos que se están formando. Todos, si se fijan, tienen delta H. Voy a ponerlo de esta forma. El delta H hace valor al cambio en la entalpía. Cambio en la entalpía. Y depende de su signo, cuando es exotérmico o cuando es endotérmico. Si el valor es positivo, es una reacción que le llamamos endotérmica. Quiere decir que necesita energía para suceder. Por ejemplo, cuando nosotros queremos preparar una maruchan, tenemos que ponerle agua caliente. Preparar una maruchan es una reacción endotérmica. Necesitamos ponerle agua caliente, si no, no se va a cocer. Si el signo es negativo, es una reacción exotérmica. Es una reacción que está liberando calor. ¿Quién libera calor, por ejemplo, cuando revolvemos agua con cal? Esa solución se pone caliente. Eso es liberar calor. Por ejemplo, si agarramos también un poquito de jabón en polvo en nuestras manos y le ponemos agua, se calienta un poco. Eso es exotérmico, liberar calor. Y nos dan varias reacciones, bueno, varios productos que se formaron y todos esos tienen diferentes signos. ¿Quién desprende más calor de energía? Pues lo primero tenemos que ver quién desprende energía. Desprende energía las que vayan a tener signo negativo. Así que me voy a hacer un poquito más chiquita. Las opciones son la letra A y la letra B, porque tienen signo negativo. Así que aquí vamos a poner que dióxido de carbono, el delta H, monóxido de carbono y el delta H, el último producto, son negativos. Ambos liberan energía. Déjenla, vuelvo a poner. Y los valores son monóxido de carbono y no alcanzo a ver el último, trióxido de azufre. Okay. Entonces, trióxido de azufre también libera calor. Ya sabemos que las dos liberan calor. ¿Quién es la que más libera? El que tenga el número más grande. En este caso tenemos 110.5 kilojoule por mol. La unidad de energía es el joule. Aquí lo voy a poner. Energía la escribimos en joule. Y cuando hay bastante energía, la escribimos en kilojoule. Entonces, estas unidades son de energía. Y el último son 3 menos 395. 95.7 kilojoules. ¿Quién va a liberar más energía de esas dos? Pues la que tenga el número más grande. Ambas tienen signo negativo, ambas liberan energía. ¿Quién libera más energía por cada mol que se forme? La del número más elevado.
Entonces, la respuesta a esa pregunta es dióxido de azufre. Dióxido de azufre es el reactivo que al formarse libera más calor. Ya que tenemos esa, vamos con la que sigue. Ok, hasta ahí es lo último de la guía de la UNAM. Ahora sí, ya comenzaremos con la guía de admisión para la UAP, la cual tiene preguntas que son muy similares a todas las guías que hemos repasado. Hemos hecho la guía de la UAM, la de la UNAM, hemos resuelto la de la guía tiempo de la de la UAM, la del IPN, y ahorita estamos por comenzar la de la UAP. Y créanme que es muy similar las preguntas a todas las que hemos realizado. Ah, también ya resolvimos la guía con AMAT, no me acordaba. También la guía con AMAT ya la tenemos. Así que pueden checarse las transmisiones que tenemos y ver diferentes guías y básicamente todas llevan el mismo tipo de preguntas y respuestas. Miren, incluso esta está hasta un poco chuequita. Vamos a ver. Las partículas subatómicas que constituyen un átomo convencional. Muy bien. Un átomo convencional está formado por tres subpartículas. Una es el protón, el neutrón y el electrón. Así que recordemos que el átomo está formado por protones, los cuales se encuentran en el núcleo del átomo, por neutrones, que también se encuentran en el núcleo del átomo. Eso serían nuestras partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Fuera del núcleo, alrededor de ella están... Uy, no se nota muy bien ahí. Voy a cambiar de lugar. Tengo que ver qué puedo hacer con esa luz. No me deja trabajar muy bien. Creo que aquí se vería mejor. Vamos a poner que tenemos protón dentro del núcleo, neutrón dentro del núcleo. Este como rojito me simboliza dónde está el núcleo. No, seguimos teniendo esos problemas de luz. Y finalmente, alrededor del núcleo se van a encontrar los electrones. Este es un dibujo. Los electrones van a tener carga negativa. Así que este es un esquema muy básico del orden de un átomo. Vamos a ver quién correspondería a la respuesta. ¿Ok? Sería la respuesta número electrón, protón, neutrón. Sería la B. La B de bueno. Esa es la primera pregunta que nos tiene la guía del agua. Y la respuesta es la B. Vamos con la que sigue. Muy bien. La que sigue es, seleccione la configuración electrónica para el catión de sodio tomando en cuenta el número atómico 11. Esta pregunta está muy padre. Vamos a poner nosotros que nos está dando la pista que tiene el número atómico 11. ¿Qué quiere decir el número atómico? El número atómico es el número de protones que tiene un electrón. Déjenme ver dónde puedo escribir, que no me dé el charolazo. Un poquito más para acá. ¿Ok? Voy a mover un poco mi cámara. Entonces, vamos a poner el símbolo químico del átomo de sodio y vamos a escribir su número atómico. Aquí como un subíndice, 11. Pero nos está diciendo que es el catión sodio. Entonces le vamos a poner un signo más. Perdió un electrón. Aquí les voy a mostrar la tabla periódica, donde la tabla periódica se va a ordenar por su número atómico. Entonces, si el número atómico es el 11, el elemento número 11 va a ser el sodio. Y lo encontramos en la primera columna, en la tercera fila. Ahí está el sodio. Lo que tenemos aquí al lado en esta fotografía es el diagrama de Möller. Y el diagrama de Möller nos ayuda a construir la configuración electrónica de un átomo. El diagrama de Möller siempre vamos a comenzar a formar la configuración a partir del primer nivel. Y este es el nivel
1 es de 1. Vamos a ir recorriendo los niveles hasta llegar al número de electrones. ¿Qué número de electrones vamos a llegar? Va a depender de cada caso. En este caso, nosotros tenemos el sodio como un cation. Un átomo neutro va a tener la misma cantidad de protones y electrones. Así que si ahorita fuera el átomo de sodio neutro, el número atómico que damos, que es el número de protones, va a tener 11 protones. Y como es el átomo neutro, va a tener la misma cantidad de electrones y de protones. Debería ser 11 para el átomo neutro. Nosotros vamos a tener el catión sodio, déjenlo pongo en otro color, signo positivo. Un catión se forma cuando un elemento dona electrones, pierde electrones. Así que aquí ya no va a darse esta igualdad. Va a ser menor la cantidad de electrones que de protones. Perdió un electrón, déjenlo pongo más grande. Voy a poner una letra más grande. Electrones, protones. Y va a ser menor la cantidad de electrones de protones. ¿Cuánto? 1, porque donó un electrón. Así que el número va a ser aquí 10. Vamos a poner la configuración electrónica que corresponda a 10 electrones. Y en el DIP, como dijimos en el diagrama de Mollier, vamos a comenzar desde el primer nivel, que es el 1S1. Voy a mover más mi cámara, porque no puedo trabajar medio pizarrón. Ok, vamos a poner la configuración electrónica para el sodio hasta llegar, le voy a poner aquí un número chiquito, hasta llegar a 10 electrones. Cuando llegue a 10 electrones, ya llegué a la configuración correcta del átomo de sodio. Comenzando, de acuerdo al diagrama de Mollier, con el nivel 1S, subíndice, vamos a poner la cantidad de electrones, 2. Porque en el primer subnivel solo podemos agarrar 2 electrones. Aquí voy a ir poniendo mi conteo, llevo 2 electrones, voy al siguiente nivel, nivel 2, subnivel S, ahí puedo tomar 2 electrones, ¿ok? O 2 más, 2 más 2, 4. Te voy a parar cuando llegue al 10. Voy al siguiente nivel, que sería el nivel 2, subnivel P, y ahí voy a tomar 6 electrones, que es lo máximo que se puede tomar ahí. Y si me fijo, 2 más 2 más 6, ya me da 10 electrones. Así que la configuración para el catión sodio es 1S2, 2S2, 2P6. Son 10 electrones porque perdió un electrón al formarse catión. Vamos a ver quién nos da esa respuesta. Y sería la opción B. La B en esta guía es la respuesta correcta para el catión sodio. La configuración 1S2, 2S2, 2P6. Vamos con la siguiente pregunta. Y es esta. Está un poco chueco. Dice, relacione los conceptos con los cambios de estado de materia con su correspondiente ejemplo. Vamos a ver estados físicos de la materia. Voy a poner la siguiente diapositiva en lo que borro. Los estados físicos de cambio de la materia son cuando una sustancia, un compuesto químico, un material, cambia de apariencia, de estado físico. Los estados físicos, recordemos, son básicos, son sólido, líquido y gaseoso. Así que un producto químico, por lo general, por ejemplo, agarramos el agua, cambia de líquido a sólido, se le va a llamar fusión. Pasar de sólido a líquido se le llama, ¿cómo se le llama? De sólido a líquido se llama fusión. El líquido a sólido se llama solidificación. También tenemos la evaporación y finalmente la condensación, que es pasar de gaseoso a líquido. Vamos a ver qué tenemos. Y nos dice fusión.
Sublimación, evaporación y condensación. Ah, faltó explicar la sublimación. Sublimación es cuando pasamos un objeto de estado sólido a gas. El mejor ejemplo de una sublimación es, por ejemplo, las pastillas que ponemos en el baño, por afuerita, con unos alambritos. Esas pastillas vienen en una bolsita. Quitamos la bolsita, ponemos la pastilla en el baño y empieza a oler bonito. Empieza a evaporarse. Y esas pastillas, si se fijan, no dejan un charquito. Simplemente pasan los días y cuando acordamos ya están los dos alambritos solos. Esa pastilla se sublimó, pasó de estado sólido a gaseoso. Otra cosa que se sublima son los desodorantes en barra. Están en estado sólido, los ponemos en la superficie, en las axilas, y empiezan a evaporarse. Digo, a evaporarse, empiezan a sublimarse. Así que ahora sí vamos a relacionar las columnas. Dice fusión, transformación física del agua del estado líquido al gaseoso, temperatura ambiente. Esa va a ser la evaporación. Así que la 3 va con la A. El agua de estado líquido a gaseoso va a ser la evaporación. Entonces, vamos a poner respuesta 3 con A. Vamos a ver la que sigue. Dice sublimación. Transformación física del butano desde estado gaseoso a estado líquido a grandes presiones. De física, desde el estado gaseoso al estado líquido. Esa sería la condensación. Entonces sería la 4B. Luego, la que sigue. Transformación física de yodo al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Esa es la sublimación. Sería la 2C. Y finalmente, la última sería transformación física de hielo sólido al estado líquido por acción del calor. De estado sólido a estado líquido sería la fusión 1D. Así que la opción correcta en esta respuesta sería la que nos dé 1D, 2C, 3A, 4B. La respuesta D. La D de Diosito. Seguimos. Aquí dice la siguiente pregunta que nos tiene la UAP es científico que describió al átomo como una esfera sólida, pequeña, indivisible e indestructible y sobre todo con peso. Los átomos tienen cierto peso. Y nos da cuatro opciones de personas que trabajaron en los modelos atómicos. Los modelos atómicos son estos. Son las distintas concepciones que ha tenido las personas para poder explicarse a sí mismas cómo está conformada la materia. Vemos varios modelos. El primero corresponde al señor John Dalton, el cual él concebía los átomos como las canicas, como esferas sólidas, puras, con peso, individuales e indivisibles. Una canica no la puedes partir, al menos no fácilmente, así que podemos visualizar su modelo como unas canicas. Siguiendo por el modelo de Thomson, que ya nos empezó a hablar de las partículas subatómicas. Thomson descubrió el electrón, seguido por Rutherford. Rutherford descubrió y nos habló del núcleo del átomo. Continuando con el señor Niels Bohr, el cual nos habla de que existe un núcleo del átomo y los electrones se encuentran ordenados a determinadas distancias que llamó orbitales, y esas distancias son medibles y cuantificables en función de la distancia al núcleo. Siguiendo por Schrödinger y finalmente el átomo moderno, que nos habla de una noción de probabilidad de encontrar la materia. Regresémonos a la pregunta que nos dieron y de todos estos la respuesta correcta sería el señor Lapé, Dalton, el cual, si nos regresamos aquí a la foto, sería el primer modelo. Y el primer modelo nos habla de estructuras sólidas, pequeñas, invisibles e indestructibles. Una partícula sólida, esférica y pequeña corresponde al modelo de Dalton. Vamos con la que sigue.
La siguiente pregunta dice, este elemento cuyo símbolo es ZN, nos está hablando del átomo de zinc, tiene un número atómico 30 y 65 de masa atómica. Las siguientes cifras indican el número de partículas subatómicas. Ok. Lo primero que vamos a hacer es escribir el símbolo químico del zinc. Espérenme. Digo que tengo ese problema de ese brillo. Viene del exterior, no lo puedo controlar ahorita. Tal vez una nueva cortina. Sí. El zinc nos dice que tiene el número atómico 30 y la masa atómica 65. ¿Ok? Vamos a poner el número atómico 30 aquí y arriba la masa atómica con 65. Lo voy a poner aquí arriba. La pregunta es, ¿qué indica el número de partículas subatómicas? ¿Ok? Protones y electrones. Estos números, 65 y 30, nos indican algo. Voy a ponerlo, dejen ver si este color, el negro jala mejor por la zona. Aquí, 65. ¿Ok? ¿Qué nos indican estos números? El número 30 corresponde al número atómico. Y el número atómico corresponde al número de protones. Así que el número atómico va a ser diferente e individual para cada átomo. Si el zinc tiene el número atómico 30, quiere decir que tiene 30 protones. Protones. Por su parte, el número 65 es la masa atómica. Y la masa atómica está conformada por la suma del peso de los protones más los neutrones. En este caso, corresponde al número 65. 65. Lo cual nos quiere decir que tiene 30 protones. Desconocemos la cantidad de neutrones, pero sabemos que la suma entre ambos es el número 65. Si queremos saber el número de neutrones, esto es muy fácil de resolver, ya que es una ecuación de una incógnita. Y las ecuaciones de una incógnita se resuelven despejando. Así que si dejamos los neutrones, vamos a partir el número 65. El número 30 que aquí está sumando va a pasar restando. Neutrones vamos a tener 65 menos 30 son 25, 35, no sé. 35, porque estaba diciendo 25. Así que tenemos 30 protones, 35 neutrones, y si es un átomo en estado neutro, los protones tienen que ser igual a los electrones. Así que si tenemos 30 protones, debe haber 30 electrones. Si es un átomo en estado neutro. Y al parecer lo es. Vamos a ver qué opciones de respuesta tenemos. Entonces, nosotros vamos a tener 30 protones y 35 neutrones. Sería la respuesta B. No puede ser la primera porque el número 65 es la masa atómica. Y aquí el 65 lo está relacionando con los protones. La primera no puede ser. La tercera, B de bueno, exactamente. Gracias, Pandalais, es la B de bueno. ¿Sí? La tercera no puede ser porque el número 35 no corresponde a los protones. El número 35 corresponde a los neutrones y tampoco no tiene 35 electrones. Tampoco tiene 30 protones y 65 electrones. La única opción correcta es, como nos acaban de indicar, la B de bueno. Voy a ponerlo en pantalla grande por si quieren observar nuevamente todo el razonamiento. Muy importante, el número atómico hay que tratar de ponerlo abajo
a la izquierda para saber qué se refiere a la cantidad de protones y el número, la masa atómica, arriba. La masa atómica, protón más neutrón. Y es la B de bueno. Vamos con el que sigue, con el siguiente ejercicio. Y sería, estos dos elementos, el nitrógeno y el fósforo, no conducen corriente ni calor. ¿A qué grupo pertenecen? Muy bien. Vamos a darle un borrón a nuestro pizarrón y explicaremos eso. Recordemos que los átomos se acomodan en la tabla por su número atómico. Y al acomodarse por su número atómico, si todos los representamos en rectángulos, se nos van a formar filas y columnas. Y podemos dividir la tabla periódica en varias secciones. Voy a utilizar, a ver, déjenme ver si se ve el color azul. Primero, ay, ya se está acabando este azul, van los primeros dos grupos de la tabla, grupo 1, grupo 2. Luego, una sección aquí, que le llamo una sección de 10 elementos, entonces, grupo 1, grupo 2, aquí que va del 3 al 12, no me acuerdo bien, ahorita lo veo, al 12, sí, estaba bien yo. Y luego otra sección que va del grupo 13 hasta donde se termina. La tabla tiene 18 grupos. La tabla tiene, aquí vamos a poner grupos de la tabla periódica 18. Y tiene filas. Tiene 7 filas. Y estas filas les llamamos periodos. Voy a poner periodos de la tabla periódica 7. 18 grupos, 7 filas que se llaman periodos. Y podemos dividirla en dos zonas. Dos zonas muy grandes. Aquí en el grupo 13 está el boro. Y hacia la izquierda le vamos a llamar el grupo de los metales. Así que estos se van a hacer metales. Estos se llaman metales de transición. Y de el boro a la derecha les vamos a llamar no metales. Dentro de los no metales están los semimetales y los gases nobles, pero ahorita no vamos a detallar tanto esto. Y de acuerdo al lugar de la tabla periódica donde te encuentres, va a haber diferentes propiedades. Los metales tienen propiedades que son que pueden conducir calor, pueden conducir la electricidad, son sólidos, son brillantes y sólidos, son brillantes, son dúctiles, son maleables, que quiere decir que podemos dar forma, y conducen la electricidad y conducen el calor. Todos los metales. Y los no metales, todo lo que dije, no lo van a hacer. No son buenos conductores de calor, no son buenos conductores de electricidad, no es muy fácil darle forma, y aparte van a estar en los tres estados de la materia. Va a haber no metales sólidos, no metales líquidos y no metales gaseosos. Los metales todos serán sólidos con excepción del mercurio. Y vamos a ver qué nos estaba diciendo la pregunta. La pregunta nos hablaba del nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno y el fósforo van a estar en la zona de los no metales. Boro, nitrógeno creo que está aquí. Y fósforo, déjenme acuerdo dónde está. Abajito del nitrógeno. Entonces, está el nitrógeno. Aquí y abajito el fósforo. Por lo tanto, al estar en los no metales, no conducen calor, no conducen electricidad y no transmiten calor. No transmiten calor. Son aislantes. Entonces, ¿cuál de estos va a corresponder? ¿A qué grupo pertenece? Van a pertenecer a la A. A los no metales. ¿Sí? Los metales pueden pasar corriente. Los que no pueden pasar corriente eléctrica son los no metales. Y en este caso, nitrógeno y fósforo pertenecen a ese bloque de la tabla periódica. Pertenecen al bloque de los no metales, a los que no conducen calor ni electricidad. Entre otras propiedades.
que son todas las opuestas a los metales. Todo lo que los metales digan sí, los no metales van a decir no. Así bien rebeldes, bien opuestos. Entonces, vamos a decir que ellos pertenecen a los no metales. Dentro de los no metales están los halógenos, pero los halógenos van a ser un grupo muy particular. Son el grupo 17 de la tabla, es el penúltimo, y está formado por flor, flor, cloro, bromo, yodo y astato. Si bien son no metales, nitrógeno y fósforo no entran ahí. Así que no puede ser respuesta la C. La única respuesta son los la A, ya que los alcalinoterrios también son parte de los metales. Vamos a ver quién sigue. Elige la opción que represente la configuración del oxígeno. Y ahí nos están dando un datazo de vital importancia. Nos están aportando su número atómico. Al saber su número atómico, podemos saber su configuración electrónica. Porque recuerden que en el ejemplo pasado dijimos que el número atómico es el número de protones. Y si es un átomo neutro, va a tener el mismo de número de protones que de electrones. Aquí ya nos están dando la respuesta, efectivamente es esa. Pero de una vez vamos a aprovechar para hacer otra vez la configuración electrónica. Vamos a ponerlo así. Y nosotros tenemos que poner el átomo que nos interesa, en este caso el oxígeno, y su número atómico que es 8. Como es un átomo neutro, el número de protones, que es el número atómico, va a ser el mismo que el número de electrones. Así que aquí 8 es igual a 8, es el número en el que nos tendremos que parar. Aquí ya nos están dando la respuesta, pero de una vez hagámoslo. Y partimos siempre del nivel 1S, ni primer nivel, ni subnivel S. Así que tenemos 1S, 2. Ahí llevamos 2 electrones. Bueno, llevo a 8, me voy al siguiente nivel, 2S, y ahí puedo tomar 2 electrones. 2, agarro 2 electrones, llevo 4, todavía no llevo al 8. Voy a llegar al nivel 2, subnivel P. En subnivel P puedo agarrar 6, pero si agarro 6 me voy a pasar. Tendría 10 electrones, solo voy a tomar 4. Hagan de cuenta como cuando jugamos Mario Bros. Y hay muchas monedas, solo agarramos las moneditas necesarias para completar la vida. Y aquí yo completaría la vida tomando 4. Si agarro 6, me paso. Así que efectivamente la respuesta a esta pregunta es la opción C. De que la pongo en más grande, 1S2, 2S2, 2P4. Vamos con el que sigue. Dice, uno de estos elementos químicos cuenta con mayor afinidad electrónica. Aluminio, fósforo y cloro. Su número atómico respectivamente es 13, 15, 17 y 33. Indicar cuál es el elemento de mayor afinidad electrónica. Bueno, les platicaré qué es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la capacidad que tiene un átomo, la energía que necesita un átomo para poder robar un electrón. Bueno, no robar, aceptar un electrón. Así que si yo tengo un átomo, voy a poner aquí la letra X para no hablar de ningún átomo en particular. Está el átomo en su estado neutro. Si llega un electrón, para que este átomo acepte ese electrón, tiene que necesitar cierta energía. Y esa se llama afinidad electrónica. Una vez que acepta ese electrón, va a formar un anión. Aquí está el neutro, acepta el electrón y su forma anión. Si vemos la tabla periódica, voy a regresarme un poquito. Si vemos la tabla periódica, déjenme ver dónde la tenía.
Aquí está, déjenla, pongo en grandote. Hay elementos que les gusta, prefieren, tienen mayor predilección por ser anión que catión. ¿Qué quiere decir esto? Por aceptar electrones. Y los elementos que mayoritariamente quieren aceptar electrones son los no metales, del boro en adelante. Del grupo 13 al grupo 17, no vamos a contar la última columna, prefieren aceptar electrones. Así que van a ser los que tengan la afinidad electrónica más chiquita. Dejen, ponemos nuevamente el dibujo. Y la afinidad electrónica va a ir creciendo, cada vez van a aceptar con mayor facilidad de electrones hacia el grupo 18. Nosotros, ¿qué elementos teníamos? Teníamos aluminio, fósforo, cloro y hasta todo azufre. Todos estos son arsénico. ¿Por qué se me olvida ese? Bueno, todos esos son no metales. Así que todos estos van a estar hacia el lado donde aumenta la afinidad electrónica. Pero también la afinidad electrónica va a aumentar en periodo, digo, de abajo hacia arriba. Así que más o menos ubicamos el aluminio en la tabla periódica, en esta zona. Luego vamos a ubicar el fósforo. Dejen, pongo esto un poquito más grande. Vamos a ubicar el fósforo. El fósforo aquí, se saltan uno, dos, un lugar, que es el de silicio. Aquí estaría el fósforo. El que sigue es el cloro, si no me equivoco. Así es. El cloro. Cloro está aquí. Todos están en el mismo periodo. Y finalmente, arsénico. Arsénico está abajo del fósforo. Nosotros, el esquema nos está indicando que la afinidad electrónica está creciendo en periodos hacia la izquierda. Así voy a poner ahí. Está creciendo hacia allá. Y en grupos hacia arriba. Va a poner aumenta y aumenta. Entonces, si vemos ese esquema, donde más aumenta es de estos cuatro elementos, es hacia el cloro. El cloro es el que está más hacia la derecha y más hacia arriba. Así que la respuesta correcta para este ejercicio es la B, el cloro. El cloro es el que mayor afinidad electrónica tiene. El arsénico nos están poniendo aquí. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no se cumple esta regla. Déjenme, esta regla de que aumente en periodo y en grupo. El arsénico en periodos está a la misma altura que el fósforo. Todavía hay otro más para allá en periodos, pero en grupo. Ahora sí que la esquina donde convergen los aumentos es en el cloro. Así que el cloro es nuestro elemento de mayor afinidad electrónica de los cuatro que nos están presentando. Vamos a ver con qué pregunta seguimos. Ok. Asignación de la tabla periódica que representa el número de electrones en la última capa o nivel de energía. Ok, esa pregunta está como muy confuso el enunciado, pero creo que entiendo de qué va. Entonces, ¿qué nos representa en la tabla periódica el último número de configuración electrónica? Asignación de la tabla periódica que representa el número de electrones de la última capa. Ok, voy a regresarme a escribir la configuración electrónica del oxígeno para poder explicar esa pregunta. ¿Ok? Gracias, compendio. Sí, efectivamente, hoy comenzamos con esa guía. Muchas gracias por tu saludo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Esta está, siento la redacción un poquito rara, pero creo que entiendo qué quiere decir. Dejen cambio. Voy a volver a escribir la configuración del oxígeno para poder explicar eso que quiere decir. Habíamos quedado que el oxígeno
tenía ocho, un número atómico 8, y era 1s2, 2s2, 2p4. Ok. Vamos a ver qué quiere decir este último cachito. Voy a subrayarlo. Voy a escribir 2p4. ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a, el número 2 nos va a hablar del nivel de energía. Y el nivel de energía nos habla respecto a la tabla periódica en el periodo donde está ubicado el elemento. Ahorita vamos a volver a poner la tabla periódica, donde vemos que el oxígeno va a estar en, si vemos filitas, así, las acostaditas, va a estar en la segunda fila. Así que va a estar en el periodo número 2. La letra P se refiere al subnivel, al bloque, al subnivel. Y le llamamos bloque P a todos los que van a estar del periodo 13 al 14, del boro hacia la derecha. Así que el oxígeno está en el bloque P. Efectivamente está pasando el boro y estos son el número de electrones que tiene, número de electrones. Así que primero sería boro, boro, que tiene un electrón, carbono, que tendría dos electrones, nitrógeno, tres electrones, oxígeno. Oxígeno tiene 4 electrones que pertenecen al bloque P. Así que por su ubicación, esto nos puede dar la indicación en qué parte de la tabla periódica está ubicada. Vamos nuevamente a ver la respuesta, ya es la pregunta, ya que vimos. ¿Puedo comer un mango, mamá? Sí. Y la falla ninguna, voy a dejar la puerta abierta, ¿ok? Ok. Ok. Asignación en la tabla periódica que representa el número de electrones de capa o nivel de energía. El periodo no lo da el nivel. El bloque también nos lo está diciendo el número, el subnivel. De los electrones. ¿Qué tiene que ver también? Los electrones nos los diría el número de grupo. Así que yo creo que la respuesta correcta es la C. La C es la respuesta correcta a esta pregunta. Dejen ver si lo vamos a modificar. Ok. La respuesta correcta es la C. Estuvo un poco rara la redacción de esta pregunta, si me soy honesta. Vamos con la que sigue. Dice, el hidrógeno es la molécula que tiene enlace en sus átomos de qué tipo. Vamos a hablar de los enlaces. Existen tres tipos básicos de enlace. Uno se llama enlace iónico, otro se llama enlace covalente y otro es el enlace metálico. El enlace iónico va a ser cuando un átomo le da un electrón o varios electrones a otro elemento. El enlace covalente va a ser aquellos donde se compartan los electrones. Ojo, que se compartan los electrones no quiere decir que se los van a compartir por igual. Eso ya se llama el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Y finalmente, el enlace metálico nos habla de electrones que se están pasando de un átomo metálico a otro. En este caso, nos están hablando del átomo de hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace tiene el átomo de hidrógeno? Pues, para poder explicar esto, vamos a hacer uso de un recurso gráfico que se llama estructuras de Lewis. La estructura de Lewis, vamos a escribir el símbolo químico que representa el elemento y los electrones que tiene en su última capa de valencia. Para el caso del hidrógeno, tiene un electrón. Ahí tengo un hidrógeno. Voy a dibujar otro hidrógeno porque me están hablando de la molécula diatómica de hidrógeno. Y para diferenciar, voy a poner que tienes un electrón en otro color, rojito. Las estructuras de Lewis nos van a hablar de cómo se dan los enlaces químicos. Si son iónicos, covalentes o covalentes. Y de los covalentes, si son polares o no polares. Ya que tenemos los dos átomos de hidrógeno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un hidrógeno, luego el otro hidrógeno, y vamos a poner sus respectivos
electrones. Uno rojo y otro azul. ¡Ay! Me equivoqué. Y uno azul. Ok. Y vemos que los electrones aquí están compartiéndose. ¿Cómo sé que se están compartiendo? Porque un hidrógeno pone un electrón de su parte y el otro hidrógeno pone un electrón rojito de su parte. Este dibujito me representa el enlace. Y es de tipo covalente. Donde, cuando tengo un par de electrones que se están compartiendo, puedo sustituirlo por una línea. Así que el enlace, la molécula de hidrógeno diatómico, está formada por dos átomos de hidrógeno unidos mediante un enlace de tipo covalente. Así que la respuesta va a ser la B de bueno. El enlace metálico, digo, el enlace en una molécula de hidrógeno es de tipo covalente. Ok, vamos a seguir con otra. Dejen ver, ¿cómo puedo hacer que se vea más grande? No, no puedo. Quería que se vieran las dos al mismo tiempo. Creo que esta es la única forma. Ok, siguiente pregunta. Dice, de acuerdo a la escala de Pavlin para formar un tipo de enlace, la diferencia de la electronegatividad entre dos átomos es mayor a 1.7. Ok, existe lo que le llamamos la escala de Pauling, que nos va a decir qué tan electronegativo es un átomo. Si observan eso en pantalla, en lo que yo borro mi pizarrón, notarán que los valores de electronegatividad van aumentando hacia el lado derecho de la tabla, es decir, hacia no metales. Entre más no metal seas, más a la derecha estés de la tabla, más cerca estés del grupo 17 o que tú estés en el grupo 17, vas a ser más electronegativo. Y la electronegatividad es la capacidad de aceptar un electrón. O la capacidad de robar electrones, si buscan verlos como robo. Y nosotros podemos ver la diferencia. Aquí les mandan un pequeño saludo a todos los que vayan a presentar en la UAP. Y entre más grande sea la diferencia entre los elementos, vamos a hablar de un enlace iónico. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro el cloro tiene 3.16, que es de los más electronegativos, y el sodio es de los menos electronegativos, 0.93. Voy a escribir dos valores para cloro. Dijimos que tiene un valor en la escala de Pauling de 3.16. Y voy a poner el sodio con su valor, ya se me está acabando ese plumón, de 0.93. Okay. El sodio va a ser, es un elemento, se va a enlazar, pero va a ser un enlace de tipo iónico. ¿Cómo lo podemos saber? Por la diferencia que van a tener los dos átomos en la escala, al restar los valores de electronegatividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 3.16 y le vamos a restar 0.93. ¿Qué número nos queda? Déjenlo hago rápido. 3.16 menos 0.93, 2.23. Y aquí nos estaban indicando que si se pasa de 1.7 va a ser muy electronegativo. Así que si se pasa de 1.7 vamos a hablar de un compuesto iónico. Y efectivamente, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. La diferencia es mayor que 1.7. Por lo tanto, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Y la respuesta a esta pregunta es la B, un enlace de tipo iónico. Vamos a ver quién sigue. Y yo creo que con esa acabaremos por el día de hoy. Dice, este concepto define un enlace entre dos átomos distintos. La mayor
predisposición de uno a otro a traer el par electrónico que comparten hacia su núcleo. Define un enlace entre dos átomos distintos, la mayor, ¿ok? Pues, eso nos sirve claramente lo que tenemos aquí. Estamos hablando de dos átomos distintos y están incluso en lados completamente opuestos de la tabla. Nosotros lo podemos ver. El sodio está en el grupo 1 y este está en el grupo 17. Están en lados totalmente opuestos de la tabla. Este, por ende, va a ser un metal. Este va a ser un no metal. Son opuestísimos. ¿Qué más sigue en el enunciado? Dejen volverlo a leer. Déjenlo algo más grande. Ahí está. Atraer el par electrónico que comparten hacia su núcleo. Ok. Una cosa que tiene la electronegatividad es que le está definida por la capacidad de atraer electrones hacia sí mismo. Y para eso nuevamente voy a recurrir a las estructuras de Lewis. Cloro tiene en su última capa de valencia 7 electrones. De hecho, todos los de su grupo, todos los halógenos tienen 7 electrones. Ellos quieren tener un electrón más para parecerse al grupo 18, a los gases nobles. Por su parte, sodio tiene un electrón. A él quiere donar ese electrón porque si dona ese electrón va a parecerse a su gas noble que lo antecede, al helio. Digo, al neón, me equivoqué. Así que sodio le da completamente su electrón. Y al darle su electrón, este va a ser un catión y el cloro, al aceptar un electrón, va a formar un anión, el anión cloro. Así que, ya que tenemos esa estructura, podemos volver a ver la pregunta. Y nos dice que el enlace que se forma por dos átomos que comparten, no, es esta, que tienen diferencia en la atracción al par electrónico, va a ser la electronegatividad. Es la propiedad que estamos viendo aquí. La propiedad que estamos viendo de que un átomo atraiga con facilidad un electrón de otro átomo. Así que estos están unidos por enlace iónico. Y el enlace iónico se va a basar en la electronegatividad, en la capacidad de que un átomo atraiga electrones para sí mismo. Y esto lo podemos ver en esta tablita, donde vemos que es muy opuesta el valor de electronegatividad entre cloro y sodio y nos da una diferencia muy grande entre un átomo y otro. Los valores de electronegatividad son muy diferentes, nos da mayor a 1.7 y la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es lo que se basa en el enlace iónico. Creo que todavía tengo otra pregunta preparada, dejen ver. Enlace formado por la unión entre dos átomos que se comparten electrones de manera equitativa. Vamos a hacer de una vez este. Gracias, profe. Vamos a ver este último. Enlace formado por la unión de dos átomos. Ah, nos hubiera quedado muy bien el de hidrógeno. Pero vamos a utilizar ahora el cloro para que vean que el cloro no es tan malvado. El cloro también puede formar otro tipo de enlace. Nuevamente voy a volver a poner. Voy a poner la estructura de Lewis que corresponde al cloro, que son 7 electrones. Hasta un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4, 5, 6, 7 electrones. Voy a poner aquí otro átomo de cloro con sus 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Los dos átomos son muy electronegativos, pero al estar juntos pueden compartirse equitativamente los electrones.
Nadie va a jalar con más fuerza que otro. Y vamos a poner aquí 7 electrones, cloro azulito, y 7 electrones del cloro negrito. Y aquí se ve que se comparten este par de electrones. Estos electrones no van a jalar nadie más fuerte para un lado ni para otro. ¿Por qué? Porque si vemos los valores de electronegatividad, vamos a hacer la resta de 3.16 menos 3.16. Y esto es igual a 0. Así que los electrones se van a compartir equitativamente. Y al compartirse equitativamente, se va a decir que es un enlace covalente. Lo voy a poner mayúsculas, no polar. Porque nadie está jalando. Ahora sí que es como si fueran dos niños que están tomando un balón y los dos lo toman con la misma fuerza. Nadie jala más recio que otro. Tengo esto y mis manos lo están agarrando, digamos que es un enlace polar, no polar, porque ninguna está jalando más fuerte que otro. Está equilibrado, nadie jala más fuerte que otro. Entonces, la respuesta a esa pregunta es covalente, la D, covalente no polar. Aquí tengo una fotografía que me gusta mucho mostrarla porque podemos ver la diferencia entre enlace iónico, enlace covalente polar y enlace covalente no polar. El enlace covalente polar pertenece a la que está arriba, precisamente a la que hicimos de cloro, donde lo vemos como un, como si fuera un cilindro, un cacahuatito bien formado, donde la densidad electrónica, los electrones se comparten al parejo. Tenemos abajito el ácido clorhídrico, hidrógeno y cloro. Aquí estamos viendo que si bien están compartiendo dos electrones, uno de hidrógeno, uno del cloro, el cloro lo está jalando más hacia su lado. Y se ve como un aguacate, se ve como más jaladito. O como un monito de nieve o como una matrushka, se ve más calado hacia el cloro. Y finalmente tenemos el enlace iónico. El enlace iónico, el sodio, le dio por completo su electrón al cloro. Están unidos con fuerzas de atracción electrostáticas. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Perdón por los destellos de luz que no nos dejaban observar bien el pizarrón, pero hemos terminado por el día de hoy. La guía de la UAP todavía tiene algunos otros reactivos, no la alcanzamos a terminar hoy, porque quería terminar el examen muestra de la UNAM. Así que me despido y continuamos con esta guía el día viernes. Si les gustaría que resolviera la guía de alguna otra institución, o una guía escoba, mándenme un mensajito, díganme de qué más les gustaría que platicáramos. Ya tenemos resuelta por completo la guía del CONAMAP, la de la UAM, la del IPN, dos exámenes muestras de la UNAM y ahorita vamos a terminar con el de la UAM. Espero que haya sido de utilidad nuestro live y muchas gracias por acompañarme. Los veo el día viernes a las 2:30 para concluir esta guía de la UAM y comenzar con alguna otra. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el viernes. Adiós. Gracias. Y cualquier cosa, en mis redes sociales me pueden localizar como la química de la fecha. Adiós.